humans. I sing like a groovy melody. The ending has no crack. I love to take as a melody. Do you want have us catch a song? Yes, no, you have this a melody. Oh, I didn't divide your head. Soy Diana, sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Lucky Dot Bad Edge en la prisión, estando al 90% todavía. Bien, chicas, antes de empezar quiero comentarles algo. No sé si ya se los comenté, pero se los comento. He estado notando en mis otros juegos, sobre todo en Paradise, que cuando hablan los personajes se escucha doble. Por fortuna yo no me escucho doble, pero los personajes sí. Recuerden que ya estoy haciendo todas las grabaciones en mi computadora nueva, en lo cual es tan cómodo porque no se traba ni nada y no tienen que aguantar el molesto sonido de los ventiladores de fondo, ¿no? Pero bueno, la única cosa que sí no sé qué onda es el por qué se escucha doble. Ya he investigado que eso se debe a que estoy usando micrófono de audífonos y también está activado mi micrófono de la computadora, de mi laptop. Y pues cuando hablan los personajes, aparte de que se graba directamente de las voces del juego, como el micrófono de mi lap, el micrófono integrado, se escucha aquí, crea como que un doble. Su doble sonido. Pero más que le he picado, no sé dónde diablos desactivar el micrófono interno de mi compu. No encuentro dónde. Es que no soy acostumbrada a Windows 10. Y y aparte tampoco tengo mucho tiempo para estar así poco a poco. Pero también encontré otra forma para que no se escuche doble. Y eso es no grabar el sonido de mi micrófono este. No se va a grabar. Eso va a provocar que el sonido de las voces se escuche muy bajo. No se va a escuchar doble, pero se van a escuchar muy bajo las voces de los personajes. No mi voz, el de los personajes, sí. Y ahí se la prueba con el gameplay de Omerta Chinuku no Kite, que pueden encontrar en mi blog. Solo los gameplays de ese juego están en mi blog. Ya lo hice y sí se escuchan demasiado bajo. Así que yo aquí vengo y les pregunto. ¿Quieren escuchar las voces de los personajes así alto como lo han estado escuchando, aunque se escuche doble? ¿O la otra opción, aunque se escuchen muy bajos, pero que no se escuche doble? Ahí díganme en los comentarios qué prefieren. O también, si alguna de ustedes conoce cómo diablos resolver el problema del micrófono, cómo diablos apago el micrófono interno de mi computadora, tal vez eso también pueda ayudar. Por favor, ahí me dicen. Entonces, espero sus comentarios, chicas. Y por el momento, van a tener que soportar el sonido doble de los personajes. Ah, por fortuna no hay voces en los personajes secundarios, ¿no? Como los prisioneros.
Pero los otros personajes sí. Así que ahí todo depende de ustedes, chicas, lo que me digan. Yo mientras juego no escucho doble, obviamente, yo no. Pero en el momento en que edito sí los escucho. Así que por eso necesito de su opinión. Y bueno, eso es todo. Ahora sí, a darle duro donde nos quedamos. Ok, prisionero 11. mi tos falsa. Huye. Esos desgraciados podrían regresar. O sea, es el prisionero a quien se le anda saliendo todo lo que tiene adentro. Bastante detalle estas descripciones, ¿eh? Nuevamente, prisionero 11. Esas malditas cucarachas bastardas y ese loco que solo fingía ser, que solo fingía hacerlo. Diablos, creo que se guacarió. Oye, ¿qué estás intentando decir? Tratando de decirme algo, el viejo con aspecto de bestia, que era el jefe de los Holman, finalmente mueve sus ojos hacia la parte de atrás del pasillo. Roció un vómito rojo brillante con sangre en el pasillo y yo no me pude mover al verlo. Sabía que había vomitado. Muevo el cuello y lo miro, horrorizado por los escalofríos que parecen pegarse a mi cuello como si fuera barro sucio. Miro hacia la parte de atrás del pasillo que el viejo agonizante intentó señalarme. あれだ。あいつがジャンの言ってたトラックだな。No, regresamos con Luchino y los demás. Ese es el camión que ya nos mencionó. マジでありやがったぜ。あとは、あいつをいただいても、くそ、ゲートが開かねえと。En verdad existe. Ahora lo que queda hacer es tomar ese camión y partir. Pero, joder, debemos abrir el portón. この騒ぎだ。普通に遺体の搬出は行われないだろうな。あのトラックでぶち当てればゲートは破れるか。Debido a este alboroto. Seguramente el trabajo de recoger los cuerpos no se llevará a cabo con normalidad. ¿Se rompería la puerta si la golpeamos con ese camión? その前に監視どもに蜂の巣にされるだろうが。だが、くそ、やるしかねえか。Antes de lograr eso, los guardias te convertirían en una colmena. Pero, mierda, no tenemos de otra más que hacerlo. おい、静かにしろ。トラックのところに何人か出てきたぞ。オイガン、guarden silencio。Alguien salió de ese camión。Ante la voz de Luchino, los hombres que se esconden en las sombras proyectadas por el edificio, Bernardo e Iván, y el mismísimo Luchino con ropa de guardia, se ocultan. El camión al que apuntaban estaba estacionado en la salida detrás del edificio de celdas con el capó de la plataforma de carga adjunto. En el asiento del conductor y alrededor se mueve una figura. Conductor de camión. En serio, no estoy bromeando. Como si fuera a bromear con esta clase de disturbios. Ni loco me quedaría en un lugar así. Yo me iré. Guardia H. Oh, bueno, espera. Será imposible que salgas por el portón principal. De hecho, en estos momentos es imposible salir. Como si fuera a permitir que el portón se abriera. Hay muchos prisioneros deambulando por ahí que podrían aprovechar la oportunidad para fugarse. Conductor de camión. No digas estupideces, señor guardia. Si nos vemos atrapados en un motín,
¿Asumirías la responsabilidad? Sí, no podrías. Guardia H. Mientras permanezca aquí, los prisioneros no vendrán. Así que no te muevas a tu conveniencia. Solo espera. Bernardo, Luchino e Iván, escondidos entre las sombras, miran la situación con sus caras cubiertas de sudor. Conductor del camión. ¡Maldita sea! ¡No estoy bromeando! ¡Abre la puerta, por el amor de Dios, joder! Ya no lo aguanto más. No puedo seguir en este lugar ni un segundo más. Guardia H. Oye, espera. Si conduces hacia el portón, te dispararán. Joder, todos aquí hacen lo que les dé su regalada gana. Frente a ellos estaba un camión con un motor rugiente a la antigua. El conductor de ese camión y el guardia que gritaba en el asiento del conductor ni siquiera se dieron cuenta de que habían personas escondidas observándolos. ¿Podremos cruzar el portón con ese camión? Cuando llegue el momento, te demostraré algo bueno. ¡Mate! ¡Ni gato ni chaka ga nancho aru ka wakarane! ¡Mangai chi, kusa! ¡Ano kanshi tou kara utaretara buta no ketsu da ze! ¡Espera! ¡No sabemos cuántos guardias están vigilando ese portón! ¡Joder! Si de casualidad nos llegara a disparar desde esa torre de vigilancia, quedaríamos peor que el trasero de un cerdo. Estos detalles. Entonces... Se me estaba bajando la silla. Entonces, ¿qué hacemos? Bernardo y Luchino se miraron entre sí haciéndose esa pregunta, para luego mirar hacia donde estaba el portón y luego bajaron su mirada para ver a Iván. Por cierto, ha pasado un rato desde que no se escuchan disparos. ¿No creen? ¿Qué pasa con esos jodidos guardias? Es que fue Julio que les lanzó una bomba. Justo cuando Iván había doblado su cuello en medio de la oscuridad para ver lo que pasaba... Prisionero 81. Prisionero 82. ¡Ayuda! ¡Yappé! ¡Cocchi kuru baka ga iru! ¡Esto es malo! ¡Hay idiotas que están viniendo hacia aquí! ¡Maldición! ¡Nos van a encontrar! Pero los prisioneros que se acercaban a ellos, sus piernas, estaban tan valientes y sus rostros tenían los ojos muy abiertos. Prisionero 81. ¡Maldita sea! ¡Ese monstruo! Prisionero 82. ¡No vengas! ¡No vengas hacia acá! ¡Soria kocchi no serif! ¡Axo! ¡Chotto tamarasel ka! ¡Esa es mi línea! ¡Ah, maldición! ¿Debería hacer que se callen? Iván gruñe los dientes e intenta moverse. Y cuando Bernardo nota algo y trata de detenerlo... Prisionero 81. ¡Nanda! ¿Qué? Los prisioneros que corrían hacia aquí se tambalearon. Uno de ellos y luego muchos. De repente, sus cuellos fueron destrozados y los cuerpos se derrumbaron en el acto. Prisionero 82. ¡Ah! El último se dio la vuelta y trató de gritar algo, pero su cráneo y su boca fueron desgarrados por algo y se rompieron. Y también se dobló desde la barbilla hacia atrás. Y de esa manera murió instantáneamente. ¡No! ¡Fuck!
¡Joder! ¡Qué carajos! En un instante, varios hombres fueron desgarrados como arcilla y cayeron al suelo, rociando sangre fresca. Entre ellos, el único prisionero en pie era... ¡Masaka! ¡Julio! No puede ser. ¿Julio? Ese Julio es un desmadre allá afuera. Ay, ahora ¿con quiénes estamos? Prisionero 44. ¡Oye, date prisa! ¡Consíguelo rápido! ¡Trae más mesas y sillas! ¡Más! ¡Apílalas! Prisionero 43. ¡Sí! ¡Mierda, maldita sea! ¿Qué está pasando? Prisionero 40. ¡Armas! ¡Es el sonido de ametralladoras! ¡Esto es malo! ¡Viene hacia acá! Hablaron los hombres escondidos en el comedor. Hasta hace unas horas, los gángsters que se habían apoderado de la victoria y el dulce futuro en esta cueva que se había convertido en una guarida del mal, ahora parecían ratas enjauladas. Los caminos de la vida no son lo que yo creía, no son lo que yo... Yo te cuento esa canción. Prisionero 44. ¡Imbécil! ¡No bloquees esa parte! ¿Qué pasa si llegan los de la oficina de investigación? ¡No podrán pasar! Prisionero 43. ¡Lo siento! Pero, hermano, a pesar de esta situación, ellos realmente... Prisionero 44. ¡Cállate! Eso no es algo de lo que tengas que preocuparte. Escuchen bien todos ustedes. Debido a este alboroto, no hay duda alguna... Nuevamente el prisionero 44. Toda esta situación fue realizada por el líder enemigo del jefe. No hay duda alguna de eso. Es por eso que, aunque tengamos que morir, debemos proteger al jefe. En el improbable caso de que le llegue a pasar algo al jefe... ¡Mierda! Tendrán que olvidarse de poder seguir vivos, ya sea en nuestros territorios o en la prisión. Prisionero 40. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡Date prisa! Se suponía que González y sus secuaces esperarían en este comedor para hacer un trato exitoso y luego esperar la llegada de una escolta y recogerlos en su camino. Sin embargo, ¿cuáles son las cosas, ahí entre comillas, cuáles son las cosas que les están llegando ahora? Evidentemente no es una victoria ni un dulce futuro. Eso era... ¡Kso! ¡Hakke! ¡Kso na! ¡Mada Norman no erou wa! ¡Sousagyoku no renchi wa mada konei no ga! ¡Kso! Nuevamente tenemos aquí a nuestro pelón mexicano, Javier González. Entre cuates, el gorila. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Maldición! ¿Aún ha llegado ese bastardo de Norman? ¿Ni de esos desgraciados de la oficina de investigación? ¡Mierda! Prisionero 41. ¡Aún no! Tampoco nos ha llegado ninguna información. Hace apenas unas horas, el equipo de González, que reinaba en el trono de la prisión, se cernía sobre la cabeza de todos como bichos pisoteando plantas. ¡Ksona! ¡Oye! ¡Teme, kono ksokanshu! ¡Dou nattenda yo! ¡Maldita sea! ¡Ey tú! ¡Maldito guardia! ¿Qué está pasando? Guardia B. ¡Oh! Ni siquiera sé lo que dije. No pude contactarme al teléfono de la cocina. Tal vez por el incendio o algo así. ¡Ksona! ¡Maldita sea! Y las mesas que tienen la culpa, chingada madre. González y sus secuaces fueron mordidos por la ira y la impaciencia de los devoradores
Y lamentablemente se estaban comiendo al guardia, que se quedó ahí como enlace. ¡Fuck! ¡Jesus no ksarieronga! ¿Qué tiene que ver Jesus aquí? ¡Itai nani monda kso! ¡Koizo shikage gatta no wa yo! ¡Joder! ¡Maldita seas Jesús! ¿Quién carajos fue? ¿Quién fue el bastardo que planeó esta clase de trampa? Prisionero 41. Debería ser... esos bastardos de la mafia. ¡Nameyagatte! ¡Ksoga! ¡Ksoga! ¡Maricón yarou domo ga! ¡Que! ¡Masaka! ¿Se atreven a subestimarme? ¡Malditas mierdas! ¡Malditos maricones de mierda! No. ¡No puede ser! ¿Y ahora qué? ¿Ahora de qué se dio cuenta este pelonchas? González, que parecía estar actuando como una bestia, vagaba en una jaula de hierro sin escapatoria, quejándose de su derrota. La cara está frustrada y distorsionada, como si estuviera pensando en algo. O sea, refiriéndose a la cara del Mene. ¡Masaka! Es que se dio cuenta de algo. ¡Ano kso hage! ¡Isan no jijii no sashigane ka! ¡No puede ser! ¡Es un maldito calvo! ¿Aituna? ¿Todo esto es obra de ese desgraciado de... Ethan? Y lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Se acuerdan quién era Ethan? Acuérdense, en el primer juego. Si no lo recuerdan, se los digo. Ethan, o Ethan, o... Bueno, se escribe E-T-H-A-N. Dejémoslo como Ethan. No sé si así se pronuncia realmente. Es el nombre del líder del GD. O sea, del jefe. Si Alessandro es el jefe del CR5, Ethan es el de GD. Ok, no se les olvide, porque en este juego de Bad Edge, Ethan va a salir bastante y va a tener cierta importancia en el juego. No por nada es Bad Edge. Pero bueno, ya veremos qué más pasa aquí con este desmadre que hay en la prisión. Porque tenemos varias partes. Primero está Luchino y los demás tratando de buscar la forma de escapar. Segundo, tenemos a Jan buscando a Julio, pensando que Julio está dentro. Luego tenemos a estos cabrones que están encerrados aquí. Y a Bakshi y a sus secuaces que andan ahí matando a todo guardia que se les aparezca. Y bueno, tenemos entonces cuatro partes en este relajo de la prisión. Bueno, y la quinta serían los prisioneros que andan como locos sin saber lo que pasa y haciendo motín, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar con estos 5 grupos? Ya dándole el quinto, contando a los otros que no saben nada. Pues eso ya lo estaremos viendo hasta los próximos videos. Que por cierto, la parte de la prisión ya se está acercando al final. Y pronto vamos a comenzar con la segunda parte del juego. Al fin, la segunda parte, llamado Rogwell. En el primer juego se llamaba Escape. Pero no, aquí el nombre se le va a cambiar y se va a llamar Rogwell. Bueno, al menos se acerca en la traducción. Bueno, que en gameplay todavía faltan bastantes videos para llegar. Pero no les spoileo qué va a pasar. Solo pues sigan esperando pacientemente a que les vaya trayendo lo que sigue. Y bueno, eso sería todo. Nuevamente espero sus comentarios con respecto a qué hacer con la grabación y con las voces en doble de doble sonido, que parece que están haciendo eco. Y bueno, pues ya me voy. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátane!